¿Qué pasa, gente? Estamos de regreso otra vez más en el canal y en este caso les traigo un video que tanto a mí como a mucha gente les interesa saber, más que nada si son de México. Igual si son otras regiones lo voy a explicar, bueno, más que nada si es que tienen la posibilidad de hacer el siguiente método. Y en este caso les voy a explicar cómo liberar o cómo obtener el código de liberación de sus dispositivos móviles. En este caso puede ser desde iPhone o Android, o sea, cualquier dispositivo. En este caso sí que hay ciertas normas que hay que cumplir, que es uno, que el teléfono evidentemente no haya sido robado o que no tenga reporte de robo, y dos, que el teléfono ¿cómo se llama? No haya sido modificado de su email, ¿saben? En este caso, pues si ustedes ya les modificaron el email o no es el mismo email que corresponde a su dispositivo, que en este caso, pues normalmente si su dispositivo se le puede quitar la tapa, viene atrás de la tapa, y si no, directamente en configuraciones, que vamos a ir ahora, vamos a ir a configuraciones y vamos a ir a sistema. En este caso yo tengo Android 8.0 y aparecería en donde está actualización, no, acerca del teléfono, y estamos en estado exactamente, y por aquí debería salir información de email. Bueno, voy a darle aquí, pero ya sinceramente aquí ya sale directamente el email. Voy a borrar lo que es mi email, básicamente, porque no quiero que suceda algo, ¿saben? Que no quiero que suceda, ¿saben? Así que bueno, ya simplemente sabiendo dónde está su email o marcando al no sé qué, obtiene su email. O sea, ese es de lo más fácil del mundo. Bueno, si su dispositivo saben que no tiene reporte, que no ha sido modificado de email, que pues básicamente no tiene nada normal, pues lo único que tienen que hacer, si son de México, vuelvo a repetir, esto va a depender de si en su país o en donde se encuentren, está vigente lo que es una ley en la cual los proveedores de servicios de telecomunicaciones les puedan digamos otorgar la opción de cambiarse de compañía libremente. En este caso en México esta ley ya tiene bastantes años, y pues simplemente lo que hay que hacer, o lo que yo hice en mi caso, fue: yo soy de la compañía de Vodafone, que todavía la sigo utilizando, pero sí que me interesaba digamos ya tener el código por si en algún futuro quisiera utilizar lo que es otra compañía, pues bueno, tener ya el código y poderlo utilizar libremente, ¿saben? En este caso pues simplemente lo que hice fue contactarme con la cuenta oficial de mi operador, que en este caso fue la cuenta oficial de Facebook, que, o sea, la verdad, rapidísimo me atendieron. Aquí, como podrán ver, van viendo las horas. Yo me comuniqué al jueves a las 10:06 de la mañana, el jueves a las 12:24, o sea, así ya ha pasado un par de horitas, pero bueno, ahí yo pues simplemente, de la manera más amable, obviamente, porque si no, o sea, si ustedes van pidiendo las cosas de mal, seguramente no les atienda, ¿saben? Porque, es decir, piensen que son personas las que están atendiendo ahí, y pues eso, simplemente tengan un poquito de consideración y sean un poquito amables, ¿saben? Yo en este caso pues simplemente doy los buenos días y le pido que si me puede brindar lo que es el código de liberación de mi teléfono. Pues bueno, en este caso, pues bueno, aquí es lo que me responde: buenas tardes, espero que esté pasando un excelente jueves, con mucho gusto yo te puedo ayudar con el trámite para la liberación de tu equipo. Para ello necesito que me proporciones los siguientes datos. Y en este caso me pidieron datos pues muy sencillos, la verdad, muy muy básicos. Número telefónico de 10 dígitos, pues mi número normal de 10 dígitos y ya está, ¿saben? El de la compañía pues con la que estoy ahorita mismo, que es un iPhone, ¿saben? Dos, el email del equipo, que pues bueno, ya les dije cómo lo pueden obtener, y pues pueden buscar también por YouTube cómo obtener su email y ya está. La marca y el modelo, en este caso sí que deben de ser muy específicos, porque la marca, por ejemplo, marca y modelo, ustedes podrían decir que es el ¿cómo se llama? En mi caso sería el Motorola Z Play. Deben de ser un poquito más específicos con el modelo exacto, ¿saben? Ahorita se los voy a mostrar. Y dos correos electrónicos que yo creo que la mayoría tiene, y si no, pues es muy fácil de que se hagan dos correos electrónicos, ¿saben? Y pues básicamente es todo, ¿ok?
no sé qué le acabo de dar, ok. Y bueno, aquí censurando lo que es la parte de donde puse mi email y mi número de teléfono, pues básicamente aquí está lo que les decía, la marca y el modelo. Yo lo que puse fue el Moto Z Play, que básicamente así es como viene en la caja. Entonces pues no creo que tuviera la necesidad de poner que fuera Motorola. Lo que sí es importante, el modelo. El modelo es esta numeración que viene aquí, XT163502, que es el modelo de mi dispositivo. Y pues que es bastante importante. Entonces pues para que lo tengan en cuenta, no solamente es el nombre del dispositivo, ¿saben? No solamente es el nombre como tal, sino también el modelito, es decir, el numerito, como un numerito serie que traen en la parte de los dispositivos. Y pues básicamente los dos correos y pues los demás datos. La verdad es que vean a qué horas fue. O sea, empecé desde las 10 de la mañana, 12:39 del día, y a la 1:02 ya me dieron el código. Y bueno, aquí simplemente lo que hago son pequeños cortecitos para poder, digamos, que se quede estática la imagen y no se me dificulte más lo que es difuminar ciertas cositas. Algunos estarán preguntando por qué difumino. Bueno, el email es muy cierto porque, por ejemplo, si ustedes quisieran, podrían lo que es denunciar mi email y darle como tipo reporte, ¿saben? Aunque aún no sé cómo funciona eso, pero bueno. Y el código de liberación lo hago básicamente porque se pueden cambiar los emails y es otro método que ustedes pueden utilizar para liberar su dispositivo. Es cambiándole el email y utilizando un código de un email que ya tengan el... O sea, me estoy haciendo bolas de una manera impresionante. Pero bueno, en este caso me respondió a la 1:02 y directamente me dio el código. Sí que hay en ocasiones, y esto lo sé, que quizás pueda tardar más tiempo. En mi caso la verdad fue muy rápido, me dieron el código muy rápido. Y aparte después me enviaron un correo electrónico con el código y aparte con las instrucciones que yo tenía que seguir para seguir esto. Y bueno, aquí ya estaremos en la siguiente parte del mensaje, donde me dice las instrucciones en las cuales yo tengo que apagar el equipo, ingresar la SIM de otra compañía, que yo ya lo hice. Ya ingresé lo que es, solamente ingresé la de Movistar porque era el único chip que tenía a la mano. O sea, de no sé dónde quedó mi chip Telcel, ya tiene un montón de tiempo que no lo utilizo. Seguramente ya lo habían dado de baja, pero bueno. Siguiente es el equipo. Tu equipo te pedirá el código y ingresas el código. Y ya simplemente ingresando el código, pues ya está, ¿saben? Ya simplemente me autentificó la SIM y ya me la reconoce como Movistar, ¿saben? En este caso aquí te hace una pequeña recomendación de restaurar tu teléfono de fábrica. Hay veces que si no te lo llega a detectar, sí que te recomiendan el... No meter el código más veces, ¿saben? Sino hacer una restauración de fábrica, o sea, el equipo como vino original, y meterla así y ingresar el código, ¿saben? Eso es lo que hay que hacer. Y también dicen que no utilicen el código más de dos veces. Esto solamente es para algunos dispositivos móviles que no sé por qué razón, si ingresas el código más de dos veces, ya para una tercera vez ya no te deja. No entiendo cuál será, bueno, qué afectará ahí. Pero pues bueno, como digo, este método es más seguro, más rápido. Y yo básicamente lo hago pues porque fui a preguntar cuánto costaba la liberación de mi dispositivo móvil, el Motorola Z Play. Y básicamente me querían sacar ojo y medio de la cara, ¿saben? O sea, me querían estafar 700 morlacos por ¿saben? Por liberar el teléfono, ¿saben? Que es... O sea, que ok, entiendo que hay algunos dispositivos que sí que se les dificulta más y que es más trabajo, pero, o sea, yo simplemente lo que hice, no teniendo reportes. Y ojo también, porque si su dispositivo ya ha sido intentado, o sea, ya lo han intentado desbloquear. Y, o sea, desbloquear la SIM con el código y han fallado, se bloquea esto y ya no te deja desbloquear ¿cómo se llama? Ya no te deja desbloquear para otra compañía. Entonces ahí es cuando viene lo que es el cambio de email. Entonces es eso. Por si las moscas también les voy a dejar, porque hay otro tipo que lo explica un poquito mejor. Bueno, encontré un video donde sí, se explica un poquito mejor, por lo menos yo lo logré entender, de cómo hacer esto para cambiar lo que es tu email con una computadora y pues básicamente con un email y una numeración, ¿saben? Un código de esto, ¿saben? Así que bueno, espero les haya servido. Como vuelvo a repetir, este método es únicamente y exclusivamente para México. Ustedes pueden ir ya sea
directamente a las cuentas oficiales de sus compañías. Pueden ser Telcel, Movistar o Unifone en mi caso. Unifone en mi caso sí que les recomiendo que sea vía Messenger, porque, o sea, por lo menos aquí, cada vez que he tenido alguna duda o algún fallo con la que es señal y eso, me han respondido bastante rápido por aquí y la verdad es que no han tardado mucho. Entonces, pues, esto como les digo, en el caso de Unifone, a lo mejor en las otras compañías se pueden tardar más o menos. O muchas otras, por ejemplo, hay compañías en las que solamente vía correo electrónico o vía directa es como te van a responder. Pero bueno, simplemente es que ustedes soliciten su código, que es que por derecho de ley se los tienen que dar, y pues a simplemente esperar el tiempo que tengan que esperar. Como vuelvo a repetir, en mi caso fue muy muy rápido. La verdad es que, o sea, hasta yo me sorprendí, porque yo tenía planeado, dije, bueno, esto se van a tardar siquiera unos 3 a 5 días fácilmente, y no, la verdad es que fue bastante rápido. Así que bueno, espero les haya servido este pequeño, no es tutorial, saben, es como una pequeña información que deberían de saber, que es, o sea, es de lo más fácil del mundo poder liberar cualquier dispositivo móvil. Evidentemente no quieran abusar, o sea, no vayan, digamos, a hacer una abusiva de yo que sé, empezar a liberar dispositivos de ya sea familiares o amigos y empezarles a cobrar, porque eso ya sería abusar mucho de esto. Bueno, como les iba diciendo, pues tratar de no abusar de este, digamos, servicio, o más bien algo que por derecho de ley pues te tienen que ofrecer, ¿saben? Así que bueno, espero les haya servido esta pequeña información y nos vemos hasta la próxima. Adiós.